¿qué son las constelaciones familiares? Yo aprendí de las constelaciones familiares también muy recientemente, y justamente fue en base a la experiencia que han tenido varias de personas cercanas a mí y amigos míos con respecto a este tipo de terapia, que ellos describen como terapias que son totalmente sanadoras, que es lo que te permite a ti justamente sanar esos incidentes o esas patrones emocionales que quedan de tu familia. ¿Por qué no comenzamos por ahí? Ok, bueno, sí, exactamente. Cuando vamos a un grupo de constelaciones familiares, porque bueno, existen constelaciones familiares, individuales, organizacionales, pero digamos que en el contexto que yo inicié eran las constelaciones familiares. Entonces, en constelaciones se habla de que todos somos uno, ¿no? Entonces, no somos individuos, sino venimos de un sistema. Y ese sistema, pues, a la larga, si tú empiezas a mirar generación tras generación, pues todos nos vamos a unir, vamos a ser finalmente uno. Y cuando tú vas a un grupo de constelaciones familiares, no es gratis que llegue una persona y quizás otra no llegue al grupo. Las personas que llegan a ese grupo, pues, porque tienen alguna resonancia con el tema que se va a tratar. Las personas que van a acompañar, que van a trabajar en la constelación, así sea yo quien vaya a constelar y estén otras personas ahí, quienes van a servir tienen resonancia con los temas que se van a constelar. Entonces, por eso es que, digamos que la constelación puede fluir. ¿Qué es lo que sucede aquí en una constelación? En una constelación, digamos que están los tres tiempos, tanto el pasado como el presente como el futuro, en un solo momento y en un solo instante. Entonces, ¿qué se hace en la constelación? Se trabaja basado en algún tema, en el tema que lleve la persona a constelar. Se trabaja sobre ese tema, se escogen unos representantes que van a trabajar, digamos que sobre lo que se está buscando aquí, ¿cierto? Entonces hay un tema en específico, se trabaja sobre ese tema en específico y de ahí se eligen los representantes de la situación. Entonces, ¿qué sucede? Como te digo, por resonancia vas a elegir a la persona. Digamos que vas a trabajar un tema de, no sé, de pareja. Entonces tú vas a escoger una persona que represente a tu pareja. Por resonancia, esta persona, por la ley del espejo, vas a escoger a alguien con características similares a lo que tiene tu pareja, a esas características similares que son las que tú en este momento estás viendo en tu vida y son las que esa persona te va a reflejar, ¿sí? Tu pareja realmente te refleja síntomas y situaciones que tú no has logrado sanar. Entonces, cuando tú eliges una persona que lo va a representar, viene con características muy, muy, muy similares, muy similares. Entonces, eliges una persona que te represente a ti, que también viene lo mismo. Entonces, empieza a, digamos, como a ver un movimiento de lo que la persona tiene guardado de aquellas situaciones que no ha logrado, digamos, que sanar. Si hablamos de pareja, vamos a tener situaciones con papá y mamá. Porque el reflejo de la pareja es esas situaciones, esas emociones y todo lo que quedó guardado, de pronto aquellos sentimientos que no lograste expresar con papá y mamá. Como son el primer referente, pues la pareja que tienes te está haciendo de espejo de aquello que no han logrado sanar.